Bueno, aquí se está reanudando el partido. Ahí está llevando la pelota Gastón Álvarez, jugando por izquierda para que la tenga Silva Torrejón. Otra vez para Gastón Álvarez. Álvarez mandó al medio para José Alberti. La tiene el capitán de Boston River. Por derecha para Leandro Lozano. No puede avanzar Boston River. Se encuentra con una verdadera telaraña defensiva del conjunto de Sudamérica. Giró Barja, levantó el centro al área. Salió mal Perdomo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! La bandeira. ¡Gol de Boston River! Facundo La Bandeira, un error capital del arquero Stefano Perdomo, que en lugar de embolsar y de retener la pelota, dio rebote con pierna derecha y como si fuera un goleador, un 9 de área, Facundo La Bandeira casi que desde el punto del penal lo acribilló. Y Boston River, que ya tenía uno de más en cancha al cierre del primer tiempo, se pone en ventaja en el minuto 10 de la segunda parte. La Bandeira, el gol, el floridense, gana Boston 1-0. Un regalo del arquero Stefano Perdomo, un centro que no tenía demasiadas pretensiones, al que no llegaba nunca Bruno Barja, pero estuvo muy atento La Bandeira. Se aprovechó del error del arquero, lo que no podía hacer por mérito propio, se lo entrega a la IASA. ¡Golazo de Cololó! Sport 890. Bueno, está Joaquín Perdomo en Sudamérica, el gatito Perdomo, uno de los hijos de Horacio Perdomo, son mellizos. Levanta el centro al área, golpe de cabeza de Lewis, se fue Ramírez, que estuvo 4 minutos en cancha. Darío me dice, es igual a Martín, claro, Perdomo, el basquetbolista, sí. son iguales, sí, sí. ¿Cómo distinguirlos, no? Ahí está el tema. Pero usted sabe que tampoco son muchas las veces que lo vi jugar a Joaquín, ¿eh? No. Y bueno, se le da la participación en lugar de Ramírez, que reitero, sintió un por lo menos un tirón posterior pierna derecha al delantero que había ingresado por Pablo Olivera. Ahora será un tiro de esquina que va a efectuar Boston River, que busca el segundo. Minuto 27 de la parte complementaria. El envío al área, golpe de cabeza, sacó el arquero, rebote de Perdomo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Barja! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Boston River! El pibe Bruno Barja dio rebote Perdomo, pero en esta sí lo fulmina Barja, que llega pronto al rebote. El esfuerzo del arquero quedó a medias luego del cabezazo que gana por aire Boston River y la empuja el juvenil doloreño. El gol de Bruno Barja abre 2 de distancia Boston River. Minuto 27 del segundo tiempo. Barja al gol, gana Boston 2-0. Este equipo que genera poco pero que es eficaz. Fue muy buena la respuesta del arquero en primera instancia. El tema es que la deja muerta en el área chica para que aparezca Barja. Lo único que tiene que hacer es empujarla a la red. Y con 2 goles sumamente similares, Boston River encamina un triunfo. ¡Golazo de Cololó! Sport 890.